le dio una contundente lección. Bukele, en el corazón de la potencia del norte, defendió la política de seguridad implementada en El Salvador. Y es que el mandatario ante la ONU comentó cómo la estrategia contra los grupos delincuenciales logró en tan solo 5 años el renacer de la nación centroamericana. Esta misma política implementada por Bukele para restablecer la seguridad en el país ha sido duramente criticada por la administración Biden. Sin embargo, Kamala Harris, candidata por el ala demócrata, pretende seguir esta misma política y ha sido criticada por su política penal. Mientras en Estados Unidos la delincuencia sigue en ascenso. ¿Una lección del joven presidente? Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Un golpe directo al corazón de la administración Biden. El presidente salvadoreño Nayib Bukele se plantó ante la ONU, defendiendo la política de seguridad que ha revolucionado a su país. En una jugada magistral, Bukele no solo defendió sus acciones, sino que envió un mensaje claro a quienes lo han criticado: el actual gobierno y, por ende, a Kamala Harris. Con una mezcla de orgullo y desafío, Bukele aseguró que en apenas 5 años logró lo que muchos consideraban imposible. El Salvador renació. Declaró ante los líderes mundiales en Nueva York, en el escenario más grande de la diplomacia internacional. El líder salvadoreño recordó cómo, cuando pronunció su primer discurso ante la ONU, El Salvador era prácticamente invisible en el mapa global. Hoy, sin embargo, es un modelo de referencia para otros países que buscan combatir la inseguridad. Su política de mano dura contra los grupos delincuenciales, un enfoque que fue duramente criticado desde Washington, es la clave del renacimiento salvadoreño. Las calles que antes estaban en manos de delincuentes ahora pertenecen al pueblo. Hemos devuelto las calles a nuestra gente, afirmó, marcando un antes y un después en la historia del país. El Salvador, que hace apenas unos años ostentaba el triste título de la capital mundial de los homicidios, ahora es reconocido como uno de los países más seguros de América Latina. ¿El resultado? Miles de salvadoreños han decidido regresar al país que una vez abandonaron por miedo, mientras que el turismo comienza a florecer como nunca antes. Bukele destacó los logros de la política de mano dura, que se reflejan en un país en pleno auge, mientras que, en contraste, la sombra de la inseguridad sigue acechando a grandes potencias como Estados Unidos. En un giro inesperado, Bukele advirtió a los presentes que el mundo está entrando en una nueva era oscura, marcada por conflictos bélicos y tensiones sociales crecientes. Los tiempos oscuros están por venir, alertó, apuntando a los conflictos globales, donde en cada uno de ellos está la mano de la potencia del norte. Sin embargo, en su discurso también dejó claro que su país ha encontrado una luz al final del túnel, gracias a su política de seguridad, la misma que Estados Unidos ha criticado incansablemente. Las detenciones masivas como parte de su enfrentamiento a la delincuencia fueron uno de los puntos más controvertidos de su discurso. Bukele no esquivó el tema. Afirmó con convicción que en su país no se encarcelan opositores políticos, sino delincuentes, que durante años mantuvieron aterrorizada a la sociedad. Hoy el pueblo salvadoreño puede caminar seguro por las calles, afirmó con firmeza. Sin embargo, este contundente mensaje llega a un momento en que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se enfrenta a sus propios desafíos en materia de seguridad mientras busca alcanzar la presidencia. Harris, quien ha sido una de las críticas más vocales de las tácticas del gobierno salvadoreño, ahora lidia con una crisis de inseguridad creciente en su país y, lo que es peor, aunque trata de seguir esta misma política al estilo Bukele. En un momento revelador de su campaña, la misma Kamala confesó que ni los altos funcionarios del gobierno escapan a la inseguridad del país, por lo que tienen que recurrir a tomar sus propias medidas.
Este detalle no hace más que subrayar la ironía. Mientras critica a Bukele por sus métodos, Harris misma no escapa de la cruda realidad de la delincuencia que azota a Estados Unidos. Es un golpe certero, un jaque mate diplomático. Mientras Bukele afirma haber recuperado la seguridad en El Salvador, en Washington y otras grandes ciudades estadounidenses, la inseguridad sigue escalando. En este punto es inevitable preguntarse, ¿están los críticos de Bukele realmente en condiciones de juzgarlo cuando en sus propios países ni siquiera los altos funcionarios están a salvo? El presidente salvadoreño parece haberle dado una lección al norte, no solo con palabras, sino con resultados. Este contexto se magnifica aún más en el marco de las elecciones del 2024 en Estados Unidos. Durante un acalorado debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump en Filadelfia, la tensión fue palpable desde el primer momento. Aunque ambos candidatos intercambiaron un breve saludo, las hostilidades no tardaron en aflorar. Harris acusó a Trump de dejar un desastre en Estados Unidos y prometió que no daría marcha atrás en su lucha por la seguridad, intentando calmar los temores de los votantes. Las palabras de Harris parecieron desentonar con la creciente inseguridad que se vive en el país, una que no parece tener solución a la vista. La candidata acalorada subrayó que no van a retroceder. Prometió trabajar para la gente, en un discurso donde aseguró que quiere tener la milicia más letal del mundo. Ahora necesitamos a alguien que se preocupe por ustedes y no se ponga en primer lugar, señaló la vicepresidente de la administración Biden, la misma que tuvo mano dura contra la implementación de medidas de seguridad en El Salvador por Bukele. Sin embargo, las políticas de justicia penal de Kamala Harris en California enojaron por igual a los progresistas y a la policía. La candidata demócrata durante el debate describió su carrera como fiscal enfrentándose a delincuentes de todo tipo y proclamando que conoce a tipos como Donald Trump, pero su historial en justicia penal ha sido cuestionado. Por un lado, los progresistas ven a Harris como demasiado dura, y por otro, la policía en ocasiones la consideró insuficiente. Esta contradicción la persigue ahora en su lucha por la presidencia de Estados Unidos. La candidata se posiciona como una defensora de la justicia, pero su pasado revela algo más complejo. La gestión de Harris como fiscal del distrito y fiscal general en California enfureció a diversos sectores. Aunque se esforzó por mantener un equilibrio entre castigar a los delincuentes y reformar el sistema, sus críticos aseguran que sus políticas fueron más camaleónicas que coherentes, buscando adaptarse a las corrientes políticas del momento. Esta ambivalencia podría ser su talón de Aquiles en su intento por ocupar la Casa Blanca. La administración Biden ha intentado suavizar esta narrativa emitiendo comunicados en los que destacan el compromiso de la candidata con un sistema de justicia más equitativo. Sin embargo, este esfuerzo de la Casa Blanca parece no ser suficiente para contrarrestar las críticas que han surgido al paso de Harris por California. O sea que, por un lado, la administración Biden, incluyendo la vicepresidenta, le pegan a Bukele con las críticas, pero de una u otra forma, la candidata pretende seguir su política o adaptarse a lo que Bukele ha construido. En medio del combate político con Trump, Harris lucha por redefinir su imagen. Por su parte, el mandatario salvadoreño se presenta ante la ONU por sexta vez, seguro de su éxito en la lucha contra la inseguridad. En su discurso mostró resultados que Harris no ha logrado replicar en Estados Unidos. El contraste es ineludible. Las comparaciones de Bukele dejan la pista caliente a la candidata. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar,
tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.